vamos a firmar, bueno, acabamos de firmar con el Ayuntamiento de Linares un convenio en colaboración dentro del marco de Andalucía Compromiso Digital. La Junta de Andalucía promueve la sensibilización y la capacitación para toda la ciudadanía en las nuevas tecnologías, pretendiendo, primero, por una parte, la consolidación de la confianza y también de la seguridad en las nuevas tecnologías. Y, además, cada año nos centramos en unos temas específicos, ¿no? A lo largo de 2013 hemos trabajado los temas de menores y TIC, que es un tema que preocupa bastante a todas las familias, ¿no? El uso que de las nuevas tecnologías puedan hacer los menores, el uso y el abuso que puedan hacer de las nuevas tecnologías. También la mejora de las competencias, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, puesto que al tratarse de una materia que evoluciona permanentemente, el que una persona se formara hace un tiempo en nuevas tecnologías no le garantiza acceder a un puesto de trabajo, ¿no? También estamos trabajando en la confianza digital, puesto que si pretendemos que el uso de las nuevas tecnologías sea algo cotidiano en nuestro día a día, incluso desde las administraciones podemos realizar los trámites más importantes también para las empresas, no solo como ciudadanos, de los trámites más importantes los podemos hacer a través de las nuevas tecnologías, tenemos que garantizarle a la ciudadanía que esos trámites van a ser seguros. Y eso es algo que se realiza también pues con ciertos conocimientos que tienen que adquirir para que lo que hagan a través de la web lo hagan de forma segura. Por último, también hemos trabajado con la empleabilidad, puesto que creemos que es una herramienta pues muy válida para las personas que están buscando un empleo, tener las nuevas tecnologías y, sobre todo, saber dónde y cómo utilizarlas para que le puedan ayudar en la búsqueda de empleo, ¿no? Desde abril hemos realizado 6 cursos presenciales y 4 jornadas de sensibilización. Primero, más bien, hacemos la sensibilización para que las personas sean conscientes de lo que a través de las nuevas tecnologías pueden conocer y, sobre todo, dirigiéndonos a cualquier tipo de ciudadano, ¿no? De ciudadano y de ciudadana, independientemente del nivel social, cultural o económico que tengan, todos y todas ellas pueden encontrar los medios necesarios para muchas de las actuaciones que tienen que realizar tanto en la Administración como en su día a día a través de las nuevas tecnologías. Por eso esta apuesta de Andalucía Compromiso Digital, además implica también al voluntariado con otras actuaciones que estamos llevando a cabo. Creo que es una apuesta firme, que llevamos ya tiempo colaborando con el Ayuntamiento de Linares y que vamos a seguir colaborando mientras ellos quieran, por supuesto. Desde aquí me gustaría felicitarles por la implicación que han tenido con este proyecto Andalucía Compromiso Digital, porque sin la colaboración del Ayuntamiento de Linares y especialmente del área de igualdad, pues no hubiera sido posible, ¿no? Me consta que Linares ha trabajado especialmente para disminuir esa brecha digital que existe también en cuanto al género, en el acercamiento a las nuevas tecnologías. Y que además supone también una herramienta para que los trabajadores y las trabajadoras puedan encontrar una forma de conciliar la vida laboral y familiar, que si bien es algo que nos afecta a todos, se trabaja siempre más desde las áreas como es el área de igualdad, ¿no? Aunque nos afecta a todos por igual. En la provincia, en este último año, hemos realizado en total 60 cursos y 23 jornadas de sensibilización. Hemos tenido la oportunidad de formar a 743 personas, 90 de las cuales han sido de Linares, ¿no? Esto es lo que venimos a renovar hoy, seguir trabajando en esta línea y, bueno, felicitar también al Ayuntamiento y reconocer su esfuerzo y su implicación, porque también forma parte del proyecto Guadalinfo y colabora con los centros CAPI que tenemos, tanto en Arrayanes como el centro del CAPI Los Sauces. Ana, el que nos ofrecieran la oportunidad de poder participar en este proyecto y desde hace ya un tiempo, porque es cierto que hoy se materializa la firma de este convenio de colaboración, pero que ya en el 2013 hemos estado trabajando y desarrollando acciones dentro de lo que es Andalucía Compromiso Digital y hemos desarrollado además numerosas intervenciones con mujeres, ¿no? Creo que en concreto han sido 57 las mujeres con las que se ha trabajado con este proyecto y que las acciones formativas han sido 5, porque está dividido Andalucía Compromiso Digital, tiene varios escalones, ¿no?, de mayor o menor complejidad, etcétera, etcétera. Como bien ha dicho Ana, desde el Ayuntamiento de Linares estamos absolutamente convencidos de que es importantísimo trabajar la brecha digital de género, que ha sido y sigue siendo lamentablemente un hándicap a la hora de la incorporación en el mundo laboral, y especialmente las mujeres son las que tenían esa especial dificultad. Entonces siempre es bienvenido y siempre es necesario
todas las acciones, o siempre son necesarias todas las acciones que vayan encaminadas a formar en nuevas tecnologías. Hoy en día cualquier cosa de las que hagamos, no solamente para la búsqueda de empleo, sino en la vida cotidiana, el uso de las tecnologías es imprescindible y, lamentablemente, una vez más, las mujeres tenían un acceso más difícil a esas nuevas tecnologías. Llevamos desde el 2007 haciendo formación totalmente gratuita, igual que son estas acciones, totalmente gratuitas para mujeres, que se adapta perfectamente a sus necesidades, tanto de horarios, y volvemos a hablar de la conciliación, porque, como sabéis, en Linares tenemos el pacto por la conciliación y tenemos que tenerlo siempre presente ese tema, aparte de todas las actuaciones que nos dicta el Plan Estratégico de Igualdad del Ayuntamiento de Linares, de la ciudad de Linares. Y hemos estado haciendo una formación casi, digamos, a la carta. Y creo que son casi 3.000 mujeres las que han participado en acciones de formación relacionadas con las nuevas tecnologías. Una cosa que nosotros le hemos añadido a esta formación que nos ofrece el Andalucía Compromiso Digital, este programa, era la perspectiva de género, que siempre en todas las acciones que desarrollamos la introducimos y que creo que completa muy bien la formación que ya se da y que ya se imparte. Y bueno, que efectivamente pues seguiremos colaborando, que estamos dispuestos no solamente a este tipo de formación, ¿no?, sino a cualquier otra que nos podáis ofrecer desde la consejería y desde la delegación que tú llevas. Y que esperemos que sean muchas las mujeres, ya tenemos bastantes solicitudes, me apuntaban las compañeras que llevan el programa, que hay ahora mismo ya 184 solicitudes, o sea que nos mandéis muchos y que esto no termine, porque tiene muchísima salida y es cierto que puede tener una repercusión importante, no solamente para el día a día de cualquier mujer, sino para la empleabilidad, que ahora mismo es algo que tanto nos preocupa.